Es mentira, eso es mentira. Acá mi amigo tenía RQ y no pudo venir, no sé qué. Y el Saúl casi lo deja el avión para venir de Diquitos. Casi lo deja el avión. Sí. Señorita, entreviste, por favor, por eso le pago. Ven por acá. ¿Puedes decirnos tus redes sociales, tu número de contratos para saber cómo vas? Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok como Los Tigres del Sabor y el número para contratos 984-296-211. Los Tigres del Sabor. Señoras y señores, fueron Los Tigres del Sabor en el Oscar 2024. Increíble, amigos. Señoras y señores, ¡vamos, Mayulis! Suba, por favor, señorita, con el primer sobre. ¡Mayulis! Nominación de la noche. No le gusta que le digan Mayulis. La primera nominación de la noche. Mejor, señorita, cuando yo diga ganadores, ahí recién abres. Una más y te quedas con Mayulis. ¡Vamos, Mayulis! Señoras y señores, los nominados a mejor actor de películas pipilépticas, los nominados son David Horrorosco de la película El Sauna, El Chorri con la película Trampa de Osos, Cristian Trampiques con su película 3 años son suficientes. Y Chiquitarola con su película Mándame tu currículum. Y el ganador es... Adelante, señorita, para que cobren algo. ¡Vamos, Mayulis! ¡And the winner wins! Dios mío, ¿qué estaré pagando? ¡Chiquitarola! ¡Chiquitarola, amigos! Se lleva el Oscar al mejor actor de películas pipilépticas. Ahí los saluda una actriz que también está favorita para ganar su Oscar. No se le da confianza a Chiquitarola, no se le da confianza. Habíamos avisado que... solo recibe el Oscar, señor. Solo reciba el Oscar. Cuidado, que el chato es bravo, cuidado. Muy bien. ¿Alguna palabra de agradecimiento, nada más? Una cosa chiquita como tú. Quiero decir al pueblo que yo jamás, jamás estaré pretendiéndolas. Jamás, porque soy un hombre digno. Si quieren, revísenme. Así que muchísimas gracias. Chiquitano, el amigo se lleva a la chica que trae los autos. Estrellas del firmamento. Ellos son Alfonso Azenegger y Tony Aguito. ¡Amigos! Ellos han protagonizado junto a películas como Junior, Gemelos y Trillizos. Señoras y señores, Alfonso Azenegger y Tony Aguito parece que han divisado que se encuentra Batman de punto en primera fila. Y creo que se están lanzando con indirecta y amenazas. Ya, suban nuevamente. Y ahora sí, amigos, ellos son grandes estrellas. Terminator, Pingüino fue uno de los personajes estelares de Danny DeVito, y Mr. Frío, que se peleó con Batman. Bien, amigos, y ahora sí, nominado a la mejor actriz de películas de Madres Coraje. Y los nominados son... ¡Adelante, Arnold! Los nominados son... Edith Tilapia y Guti. María Julia Las Flores y su hijo Yotún. Noemí del Castillón y su hijo Advíncula. Doña Respeta y su hijo Kiko Paolo. Y el ganador es...
Doña Respeta y Chico Paolo es el ganador. Doña Respeta y Chico Paolo, amigos, increíble. Se llevan el Oscar. Están muy emocionados. Vean ustedes la alegría de esa madre y su hijo, amigos. Lo acomoda, quiere peinarlo. Ya no sabe qué hacer. Exactamente, saca un cepillo para peinar al hijo. Lo que hace la madre con los hijos, amigos. Y sube al escenario. Felices para recibir el Oscar, amigos, a la madre Coraje y su hijo Kiko Paolo. Vean la alegría, amigos. Increíble. Hollywoodense, por favor. El sacrificio de la madre. ¿Quién es tu mami? Tú, mi mami. ¿Quién es tu deportista? Tú, mi mami. ¿Quién tiene la cara? Gracias a ti, mami. Ya viste, estoy... Este regalo es para... Digo. Para la persona que más ama mi vida, que siempre me ha acompañado, que... y que gracias a... Qué bonito, amigo. Parece que en Brasil se está poniendo alguien muy contenta por el anuncio de Paolo. A la persona que siempre está a mi lado, me ha cuidado y me ha apoyado en los peores momentos y siempre ha estado conmigo. Felicitaciones ya, desde ya, Paula, que ya sabe para quién es el trofeo. ¡Para mi mamita! ¡Increíble, amigo! ¡Le entrega el Oscar a su mamita! Amigos, es que la mamá es la mamá, amigos. La mamá lo sabe todo. ¿Quién acompañó a Paolo en su práctica cuando era niño? La señora Respeta se sacó el ancho por su hijo y se merece su Oscar. ¡Fuertes palmas para Paolo, Kiko y Doña Respeta! Bien merecido ese Oscar a la mamá Coraje. Bien, amigos, y ahora sí continuamos con la... ¿Qué hacen arriba las señoritas? Por favor. Bien, y ahora seguimos con la entrega del Oscar. Y ahora viene la mejor actriz de reparto. Reparto de comida. Y las nominadas son Emily Blunt, Jodie Foster, Devon Joy Randolph, con la película Los que se quedan, América Ferrera y Daniel Brooks. Adelante, por favor, señorita, para que anuncien a las ganadoras de la mejor actriz de reparto de comida. Esta terna está bien peleada, amigos. Y vamos a ver quién se lleva el... Por favor, pronuncien bien el nombre, si no la actriz no lo entiende y no sube. ¡Vamos, Mayulis! La ganadora es... Adelante, Mayuli. ¿Podemos decirle a las dos? Ya, está bien. ¡Davin Joy Randolph! Por favor, de nuevo. Ya lo habíamos practicado, pero... Tiene que decir bien su nombre, si no, no sube la actriz. ¡Ah, vamos, Mayuli, habla! ¡David Benny Joe Drunk! Nada, uno más, si no, ya se retiran, señoritas. Haga un esfuerzo. ¡David Joe Randolph! ¡David Joe Randolph, amigos! ¡El Oscar, la mejor actriz de reparto de comida, amigos! Ella ha sido protagonista también de la película Moby Dick, la película Goldfish. Salvemos a Willy, amigos, también. También protagonizó a Fiona. Ha hecho muchos papeles, una extraordinaria actriz. La última película que grabó fue El Submarino Panzón. Y acabo de recibir una propuesta para hacer Billy de los Muppets en versión humana. ¡Qué gran actriz! ¡Se lo ven! ¡Fuertes palmas, amigos! ¡Para David Joy Randolph! ¡Extraordinaria actriz de reparto de comida! Lo malo que nunca lo reparte. Muchísimas gracias. Quiero agradecer y solamente recordar... En inglés. Ladies and gentlemen. Cuando estaba con mi madre caminando por una vereda, mi madre volteó y me dijo: hija, en ese teatro que está al frente hay algo para ti. Y al final, señores, no era un teatro, era un buffet. Me metí, no sería esta hora. ¡Fuerte palmas, emociona! La actriz David Joy Randolph.
realmente... ¡Gracias, Mayumi! ¡No! ¡No! Se retira con su Oscar feliz de haber ganado, amigos. Y ahora, quédese, retírese por favor a traer el próximo sobre. Y ahora, continuamos con la mejor película extranjera. Y los nominados son... Está con nosotros Julián y Gida. Entonces este sinvergüenza salió por acá, por allá, por allá. Y lo ampallaron con una reportera. Este sinvergüenza le había sido infiel a ella, señor. ¿Viste la puntaza de los zapatos? Ustedes son cuatro los de los comidos. ¿Qué ha pasado? Que se lo han comido. Que ya no sé quién es quién. Lo comía, se lo comía y lo comía. ¿De cuál mariquita? ¡Ay, la oreja! ¡Ay, Dios mío! Tenemos un pequeño obsequio. Qué bueno que les haya gustado nuestros obsequios. ¿Le gusta, señor? Ah, la verdad que me encanta. No es por nada, pero tú sí que eres la más brava peinando. Ay, gracias. Y justo estoy abriendo mi peluquería. ¿Ah, sí? Sí. Entonces sígueme, que te tengo un datazo para que llegues aún más lejos. Cerveza Tres Cruces ahora apoya a los emprendedores más bravos con hasta 30 mil soles. ¿30 mil soles? Sí. Solo compras tu cerveza Tres Cruces, entras a losmasbravos.pe, te registras y listo. Participa. Ah, pero primero... Siga acicalándome. Por favor. Ah, gracias, Tres Cruces, el patrocinador de los más bravos. ¡Ya estamos muriendo. Nos estamos muriendo por algo que se oculta debajo de nuestras polleras. Y por eso, levantemos la mano para que nunca más nos queden dudas. Levantemos el polvo caminando juntas al centro de salud más cercano. Levantemos la voz ante los comentarios machistas que desafían nuestra dignidad. Levantemos la cabeza porque nadie puede juzgarnos por el hecho de ser mujeres. Y también levantemos estas polleras para acabar con la enfermedad que se quiere esconder dentro de nosotras.
Middleton por la película La Jardinera Regalona. Señoras y señores, ingresan las señoritas desanimadoras, más que animadoras. ¿Cómo se llama? Gabriels. Y la otra. Y la señorita. Mayuli. Mayuli. Mayuli, amigo. Las dos le decimos. Y la pareja ganadora, nominados a la mejor película extranjera, es, adelante, Cuevita y Mile Chilabre. Donde se tejieron diferentes relaciones, de las cuales Cuevita se arrepintió en varios programas de televisión, lo que llevó a los escritores de esta película a animarse a hacer una película de ellos dos. La película El Perdón ha roto taquillas, amigos. El 100% del público era femenino y él sigue dándole besitos, pero ella no, todavía parece que no atraca. Así que Cuevita le trae una sorpresa para cantarle y tratar de... Se comienza a besar y ya ha logrado el perdón, Cuevita, y se van felices con el Oscar, amigos, a la mejor película extranjera. Bien, y ahora ingresa John Cena, por favor, para el mejor vestuario. El mejor vestuario, adelante, John, entra pestarado. Ahí está, amigos. Yo no sé para qué le han hecho los carteles tan grandes y como una chapita de gaseosa se tapaba todo y huérfanos, amigos. Bien, y los nominados para el mejor vestuario son Oppenheimer, amigos, una de las películas favoritas de la Academia del Arte. Napoleón. Pobres Criaturas y Barbie y Ken, que protagonizan la película Ahora Me Toca a Mí. Y los ganadores son... Adelante, señoritas. Ganan por mejor vestuario. Para ganar este premio hay que tener mucha experiencia en el vestuario, amigos. Sobre todo para esconder algunos defectos, que imperfecciones del vestuario, y tienen que ser bien sapeados, amigos. Los ganadores al mejor vestuario son, adelante, señoritas, Barbie y Ken. Amigos, el premio al mejor vestuario, y ahí está su hoja, amigos. Ahí está Ken, amigos, para que vean lo que es el maquillaje. Esa no es la cara de Ken en la película, ni tampoco la de... por favor. Ahí está Barbie. Barbie no agarra el trofeo porque ella tiene uno. Dice Barbie que está muy emocionada de haber recibido el premio. So happy. Así es, está muy feliz. Agradecida con Mayulis. Me agradece a Mayulis el anuncio. ¿Verdad? Habla el público. Estamos contentos. La verdad que no merecíamos el primer que figurado, amigos, que se figura Ken Rubio.
trío, amigos, Ken Albino. Ahora sí. Gracias. Gracias, Barbie. Gracias, Ken. Cuidado, Barbie, no cruce la pierna. Gracias, Mayuli. Y para terminar, amigos. El Oscar al mejor maquillaje para películas de terror. Los nominados son Jason, de la película Viernes 13. Chucky, el muñeco diabólico. Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street. Y Mascali metida por la película La Reportera. Señoras y señores, la ganadora del Oscar o ganador es... Adelante, señorita. Mayulis, no se tranquen, por favor, que estamos en vivo. La ganadora al mejor maquillaje para película de terror es... ¡Mascali metida! Amigos, luego de su Martín Fierro, se lleva el Oscar, amigos, la máxima premiación que puede recibir un artista, amigos. Perdón, el señor tiene que agarrar el Oscar, la ganadora. Disculpe, la señorita Marta. Gracias, amigos. De verdad. Denle un premio por mejor dormilón. La verdad que estoy muy emocionada. La verdad que este premio... Sí, mi amor, tranquilo, por favor, ya te toca ya. Sí. Le quiero decir, señor, devuelva la estatuilla. La verdad, este trofeo, la verdad, que me cae a $10. Martín Fierro, pero no se puede comparar, no se puede comparar con este premio, que es fabuloso. Lo que sí quisiera para todos ustedes, en agradecimiento por venir del Perú, es que cante mi esposo. No se puede cantar, ay, pero por favor, un minutito, nada más, un minutito. Oye, burra. ¿Quieren escuchar? Sí, que cante. Bueno, 20 segundos, 20 segundos que cante. Ya, Mayuli, dile, Mayuli. Cante, habla, oye, burro. Ah, te ríes, ¿no? ¡Fícaro! ¡Fícaro! ¡Cabo, oye! ¡Anda, sigue durmiendo! Ahora, último, ¿has sacado? ¿Quieres tu huevo en ópera? Canta, mi amor, canta. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Ya, eso sería todo, amigos. Se supone que es algo gracioso, pero lamentablemente... no pasó nada, amigos. Y ahora sí, al término de esta ceremonia, cerramos con broche de oro. Ingresa nuevamente John Cena. Pasa, pues, hoy, tarado. Cerramos con broche de oro. Con un grupo muy reconocido en estos momentos. Todavía no te vayas, ándate al centro nuevamente. Pasa que este viejito se orina cada rato, amigos. Necesita ir al baño. Bien, amigos, ahora sí, cerramos con broche de oro con un grupo extraordinario, amigos. Ellas han participado de una película ya hace varios años, Los Caballeros del Zodíaco. Y hoy día nos honran con su presencia. Son las verdaderas divas doradas de Rústica, amigos. Las divas doradas están en el Oscar, amigos. Ya sal, oye, tarado, lárgate. Ahora sí, a disfrutar de lo bueno, amigos. Adelante, control.
Bueno, quiero primero agradecer, antes de decir nuestro Instagram, quiero agradecer porque estuvimos también nominadas a Transformers, a Hombres de Negro y por supuesto a Dónde Están las Rubias. Pero nada, más vale la participación, estamos felices y nos pueden buscar como arroba divas doradas rúsica. Señoras y señores, nos dicen que Batman está bien emocionado con este número. Él es especialista en chicas doradas, amigos. Thank you. No sé si se dieron cuenta que Batman cuando ingresó tenía los cachitos doblados, pero ahora los tiene bien parados. I want to thank you. I want to thank to Mauricio Tencansecos for this Oscar. Ah, le agradecen en inglés a Mauricio de Canseco. We're the golden divas. We're the golden divas. Ahí está hablando Pepino, amigos. Creo que me han visto el Pepino. No sé. No se olviden que los esperamos en Rústica porque somos las divas doradas. Señores padres de familia, tome asiento, por favor. Señores padres de familia, me imagino que a todos les llegó el mail que les mandé. Que hoy día íbamos a tocar el tema de mi primer día de clases. Para que ustedes preparen a sus niños por el primer día, que los niños son los que más sufren. Exacto. Los niños lloran en la puerta, no sé qué. Déjame hablar, pues, chiquita. Quieren quedar, entonces yo les iba a dar unos consejos, porque aparte de profesora soy psicóloga. Le iba a dar unos tips para que los chicos no sufran. Pero lamentablemente la coyuntura me obliga a cambiar el tema. Ya no va a ser mi primer día de clase, sino vamos a hablar de un tema que es mucho más importante para el futuro de nuestro país. Ya sé.
Tampoco es la destitución del Jurado Nacional de Justicia. Tampoco es el Congreso que ahora va a ser diputados y senadores. Algo más importante. La elección de Paolo Guerrero, la elección. La elección de Paolo Guerrero. La canción de Dayanita. ¡Qué espesa! Ya no habrá temporada de circo, entonces. Señora, hay una persona. Sí, no lo reconocemos, señora. Señora, ¿cómo es? Seguro la señora se equivocó de salón, pero no pertenece. No, no, lo que pasa es que soy nueva acá y bueno, estoy. Mucho gusto a todas. Señora, con todo respeto. Sí, claro, dígame. Yo veo que usted es una señora mayor ya. No, no, no soy mayor, sino que es mi luz. Señora, Mayulis y. No, lo que pasa es que yo soy. Es mi luz y yo soy así una chica fashion. Ah, eres claro, claro, flaquita. Eres viejita ya. Señorita, ¿cuál es el tema? ¿Puedes estar claro, esperando? Por ahí también he escuchado que hemos sido elegidos como el país para los panamericanos. Pero lamento decepcionarlo porque tampoco es el tema. Es algo más importante de todo lo que hemos dicho. El tema que vamos a tocar el día de hoy es... No te quedes dormido en la ¡Julián y Gida! ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Coyuntura es coyuntura. En estos momentos es el tema de moda. Todo el mundo habla en las reuniones, en los programas de espectáculos, en la red, en el TikTok. Sí, yo sé TikTok, como se llama. Ya. TikTok. Bueno, en todas las redes es el... Oye, hijito, ¿por qué no me dejas hablar? ¿Tienes algún problema conmigo? No, ¿qué? Señora, ¿me tienes cólera? No, en ningún momento yo el aprecio y la verdad. Pero yo hablo y tú estás encima. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La bocina, la bocina! Si no, que su boquita es de caramelo. Hace rato dijo usted que nos mandó un Gmail. Ya no se usa Gmail en estos tiempos. ¿Qué Gmail? ¿Qué Gmail? Pero no se usa en estos tiempos. ¿Qué? ¡Oye, señora! Le está dando lo contrario. Ahí han mandado una foto también. Bueno. Ese es el tema que vamos a conversar. Porque nadie está lejos de haber tenido una pareja o tener pareja. Claro. Y todos tenemos nuestros problemas. Claro. A veces las relaciones se terminan. Sí. Y cada uno va por su camino. Claro, 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 claro. Entonces, yo hoy día les tengo una gran sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Que estos muchachos, tanto Gida como Julián, son muy amigos míos. No creo. No creo, señora. Es más, yo acabo de traerlo a mi sobrino Julián del aeropuerto porque ha llegado de Madrid. Y mi sobrina Gida también la he convencido para que venga aquí a esta clase y hacer una catarsis con todos ustedes. Los dos juntos están con nosotros, Julián y Gida. La película, señora, ha traído media noticia. Sí, te veo un poquito incómoda. Sí, yo no quiero estar al lado de este sujeto.
sujeto, me das cuello. Ya, ven para acá, ven para acá, hijita. ¿De dónde han venido, ah? Sí. ¿De dónde acaban de llegar? De la aldea. De la aldea. No, cada uno ha venido de su casa, por favor. ¿Ya? Antes que nada, agradecerle a los dos. Muchas gracias. Sé que de repente no es el momento, pero la gran amistad que tenemos, ustedes me están brindando esta exclusiva. Así es. Sí, estamos acá, tía Lora, porque, bueno, tenemos cosas en común, ¿no? Tenemos a nuestro bebé, tenemos películas que hemos hecho, que siguen en cartelera. Sí, mi amor. Bueno, alguien aquí conoce más o menos el tema, lo que ha sucedido, sí, para no pues estar hablando acá abajo. Claro, claro. Señora, ejemplo, yo. Tú. Ay, ay, ay. No, por acá, a ver. Yo, Cena salió de. Pero ponte de pie, pues, hijita. Todo el día para sentar. ¿Qué? Si no estás sentada, estás echada en el sillón. No, señora. Babeando allá. No. John Cena salió calato en el Oscar, pues, ¿no? Por eso de repente están peleando. ¿Se parece bien? ¿Qué? John Cena, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando del problema que ha tenido. Pero es que eso es lo que he visto. Julia, ¿no sabes? No, no, eso no sé. No soy chismosa, pues. Pero sí sabes. Sí, sí. A ver, ¿cuál es el problema? Ese es el donde que supuestamente ellos, del tema de que habían abierto un spa. Y estaba gritando como loca y da en toda la cuadra y la gente empezó a alborotar y salió. Ese es una bailarina, hombre, la chica Terrera. Ah, con su socio, ese tiene no es que ver. Ahí está, sabe, señora. Ah, tú sí lo conoces. Claro, sí, yo. Eso es lo bonito, que este chico, por ejemplo, se nota que está atento a la noticia. Sí, porque he visto en el TikTok, lo he visto, ¿te conoces el caso? Claro. Terremoto. Lo que pasa es que. No, pero por eso me he adelantado, para que no haya. Este. Al señor este le han ampallado con una gorda en una discoteca. ¿Qué? Claro, y entonces. Escúchame. Claro, y lo han ampallado. Que la playaron una gorda, fuiste a ti, a vos, a vos, a vos, fue. No, no es el caso. No, ese es el caso. No es el caso. ¿Qué te creo que a todo el mundo le gusta la gorda? Yo sé, señor. Ahí a ver, Moreno. Yo sé, piscina. Ahí está, ahí está. Yo sé que el caso que ellos están discutiendo es que el tiempo que él participó en el grupo Parchís. ¿Sí o no? Sí. Oye, oh, yes, soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Oye, oh, yeah, yo soy el árbol. ¡Está claro! ¡Eso ya viene! ¿Sí o no? ¡Eso es el caballero! Toma asiento, hijito. Gracias. Ya, ya veo. Que, a ver, ojalá pues este. Mira, lo poco que sé, porque a veces yo estaba viendo televisión. Lo poco que sé, no, señor. Ya, no sabe. Ya, ya. Lo que sé, señora. Ah, ya, ya. Con seguridad. Es que la culpa lo tiene él. Él lo tiene la culpa. ¿Qué? Claro, cada uno tiene su opinión. Claro, ya, él tiene la culpa porque el señor ya pió 280 soles a otra chica. Y ese es el problema. ¡Ese es otro pata! ¡Ese es otro! Eso no es lo siento. A ver, acá el señor. Ay, no, este no, este no. Señora, yo sí. ¿Conoces el tema? Conozco perfectamente bien el tema, señora. Ya. Este sinvergüenza. Salió en la televisión, señora, mamá, diciendo con la señora que se habían separado, que ya había terminado toda su relación, y que eran muy buenos amigos, y que el trabajo seguía lo mismo. Te voy a echar entonces este sinvergüenza, vivo, pues, creyó que nadie lo iba a ampallar, salió por acá, por allá, por allá, y lo ampallaron con una reportera. ¿Qué reportera? Una que le había hecho un reportaje en su departamento. Donde el señor, para mostrar cómo tiene su cama, salió medio pelado, así, pelado acá. Con las tetillas bien paraditas, así como... Señora, ¿y sabe qué? Después de eso, obviamente, pues, tenemos que entender, compadres y compañeros. Que esta mujer callaba una gran verdad. Que por protegerlo a él, había dicho... que se habían separado así nomás. ¡Pero no! ¡No! Este sinvergüenza le había sido infiel a ella. ¡Infiel, infiel, infiel! ¡Infiel, infiel! Entonces el señor Don Vivo, desde España, llama, pues, ¿no? Y dice, bueno, sí, no pensé enamorarme, no quería nada. Pero encontré el amor, así que ahora es mi saliente exclusiva. ¿Por qué no dice, señor, es mi pareja, es mi mujer, es mi enamorada? ¿Por qué no dice eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
hasta donde yo me acuerdo, Hilda consiguió su pareja primero. Sí. Y cuando ella anuncia, la reventaron a ella. Sí, cuando ella anuncia, me atacaron todos, me atacaban. Así pero lo que no sabes, este fenómeno no me besaba a mí como le besa a ella. Eso no hacía. Perdón, ¿cómo que no te besaba a ti como la besaba? Mira, yo que le atendía, yo que le cocinaba, lavaba la papita hasta con escobilla para que pueda comer bien impecable. Que se va con otra. ¿Ah? Ya, pero él no te besaba así. Él no me besaba como le besa a ella. El beso vampiro le hizo la chica. Solo el vampiro. Piquito nomás, en cambio a ella. Así te daba piquito. Sí. Lo que pasa es que te voy a explicar. Tía Gloria, quiero contestarle este pelotudo que me está... Vamos a dejar explicar a mi sobrino. Él tiene también su... Señora, pero antes de que explique este sinvergüenza, yo le voy a decir por qué sé tanto de este caso. ¿Por qué? Al papá de Johan Mendoza, por favor, ¿puedo hablar, por favor? Señora. ¿Por qué sabes tanto de este caso? Porque yo ya estaba a punto ya de con Priscila. ¿Qué? ¿De qué? A punto estaba, señora. Ya lo había invitado a salir, me decía, no puedo. ¿Qué? El día justo que ahora sacando cuentas, yo le invité a cenar el día que este le invitó a cenar también. O sea, te ganó por puesta de mano. Es que mira, gordito, te voy a decir una cosa. Por segunda vez le adelanto. Lo que pasa es que tú, gordito, te demoras demasiado. Cuando ya tú te quieres decidir, ya otro está bailando a la marinera. O sea, no me gusta de nada. Quédate, excelente, o me equivoco. ¡Ay, qué pelo! Bueno, ¿qué tienes que decir, Pesiquito? O sea, tú eres Pepe el Vivo. O sea, una chica te va a hacer un reportaje. Sí lo vi, que se quitó la camisa, mostrando el chispazo. Qué sinvergüenza. Tía Gloria, lo que quiero explicarle, ¿no? En este caso, caballero, es que lo que pasa es que le quiero explicar una cosita. Mi persona, soy una persona que ya tengo mi trayectoria. Estaba en Parchís, vine acá a Perú, me trataron muy bien, hice mi carrera actoral. Entonces me siento muy contento con todos estos peruanos. Entonces no me parece... Yo veo que tú lo miras con odio, hijita. Es que me da tanta cólera que sea tan cínico este hombre, por Dios. A ver, tú has decidido recién confesar que él te fue infiel. Claro. Y tú lo callaste para no dejarlo mal a él. Exactamente. Y ahora él se victimiza y te hace quedar a ti como la rapidita. Claro, me hace quedar como la fácil, que yo entrego así, ya. Mira, abierto una bisagrita. ¿A usted le vale la película? Sí, mi amor. Oye, debo explicar. Ahora, hablando sobre el beso, lo que el beso dice ella, ¿no? Que por qué ahora le doy como así piquito nada más. Ella dice que cuando ella te pedía beso, tú solamente le decías piquito. Porque todos con rima, o sea, tenemos el tamaño de dos periquitos. Periquitos, piquito. O sea, ¿me entiendes? Además, argentino. Escúchame, yo te voy a decir una cosa. Yo no fui el primero que tuve una pareja, fue ella. Ahora ella me acusa de mí yo haberle sido infiel. Entonces ella, caballero, tiene que demostrar que yo le fui infiel. Claro, o sea, la gente no puede creer porque ella dice que yo fui infiel, la gente va a creer. No es así. Lo que tiene que hacer es ella hacer. Pero tú decías, estoy soltero. Ya ves que no es cierto que estaba soltero. Eso te dejé por estérica. Por eso que yo me separo. Ahí está la lógica, porque si yo soy una persona que... A ver, yo quisiera, yo lo comprendo, cada uno tiene su forma de pensar. Ya. No sé si hay una voz de una experiencia acá, de la voz de la experiencia, un hombre mayor que nos pueda, que pueda aconsejar aquí a la pareja. El amigo de Yanina. Sí. El señor. Nosotros tenemos acá un compañero que ya pasó los 70 años, ya está bordeando los 80, y él, normal, porque está soltero, está pretendiendo a una compañera aquí de la empresa. ¿No? Entonces yo quisiera que él le dé un consejo aquí a Julia. Yo de verdad
Yo sí necesito que el señor me diga, porque veo que tiene una mente brillante. Entonces yo sí quisiera escucharle, porque sé que voy a aprender mucho de él. No, le brilla porque es pelado, ¿no? Perdón, profesor, usted me está maltratando, me está atacando. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, yo no he atacado al señor. Bueno, me está diciendo que me bría la pelada. ¿Con cuál pelada? La pelón, grita, pelón. Y esto que está acá, el moño que está acá. Sí, ese moño. Pero, ¿qué consejo? Bueno, ¿has entendido el caso o no has entendido? Ellos eran muy felices y anunciaban su felicidad por todo el mundo. Sí. De pronto anunciaron que ya se separaban, se acabó la relación. Gida y él separados, ella consiguió el amor. Exacto. Y él no. Ahora él consiguió el amor y ya saltaba hasta el techo. Bueno, es difícil, ¿no? Pero saltó hasta el techo. ¿Por qué tanta polémica? Entonces, ¿tú cómo ves la figura? ¿Él tiene derecho a tener pareja? Obviamente. ¿Por qué ella se ha molestado? ¿Está de acuerdo con ella, con él? O sea, no hay razón. Yo pienso que aquí la dama tiene toda la razón, porque si es que el señor, si es que el señor cumple con pasarle los alimentos, lógicamente... ¿Pero qué tal? ¿Qué tiene que ver los alimentos? Ya, siéntate. Yo lo que le quiero decir al señor es que, o sea, nosotros hemos grabado películas, tenemos cosas en común, y de ahí sale el dinero para los bebés están bien, eso no es el problema. Tenemos una película que sigue en cartelera. Señorita Cintia, póngase de pie, por favor. Yo sé que usted, antes de ingresar al programa, ha sido reportera. Reportera de espectáculos. Sí, claro, sí. Y sé también que usted ha entrevistado a varios artistas conocidos y famosos. Claro, claro. De repente algunos guapos y algunos no. ¿Alguna vez te has sentido tú tentada con algún entrevistado guapo? Tú sabes, bueno, el muchacho pues tiene su bueno six-pack. Y lo primero que hizo fue quitarse la camisa. Entonces fue su gancho. Sí, señora. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado en varias oportunidades. ¿En varias oportunidades? Sí, claro, obvio. Pero yo creo que uno es profesional y uno tiene que saber mantener su distancia y primero su profesión, ¿no? Yo pienso, ¿no? Aunque el señor... Pero si tenemos química podemos hacer un gran show de espectáculos. O sea, bueno, lo podemos hablar quizá. Gran espectáculo. ¿Lo podemos hablar? Siéntate. ¿Alguien más que quiera participar? Mayuli. No, yo le deseo el turno. Señora, yo sí sé quiénes son ellos. Mira, a ver, yo te voy a decir una cosa, ya, y espero que me contestes con sinceridad. Ahorita estamos con un problema de pareja. Un problema de exparejas. Ya, es un problema de relaciones. Ella tiene una relación nueva, él también, cada uno tiene derecho. Ya comenzó a sacarse las cosas en cara. La gente está pensando que esto es despecho, que son celos, pero según lo que dicen ellos no es así. Tú tienes un caso de un hombre que te enamora hace tiempo, te escribe, te dice mi amor, te tiene ilusionada, te tiene, como se dice criollamente, en pindinga. Eso sí es verdad, señor. Y quiero aclarar hoy que hasta le he entregado mi currículum. Perdón, tu nombre completo, por favor. Señora, pues estamos hablando del caso de Dani, señora. El caso de Dani. Usted me pregunta el caso de Dani. Como tú eres nueva, todavía no te ubicamos por nombre. Y acá todos conocemos nuestro nombre completo. Estamos en el grupo, señor. Por favor, identifícate. Señora, el caso es de lo de Dani. ¡No, señora! Nombre completo. Ya. Nombre es Mayulis del Valle. ¡Señora! Mayuli es un hombre bonito. No me gusta. Yo no sé por qué tanto. Señora, no se burle, bueno. Le estamos hablando del caso de Dani. No sea mala, señora. Es un
un nombre extraño, ¿no? Que normalmente acá no lo escuchamos, pero suena muy bonito. ¡Ma Yuli! O sea, es como una Yuli, pero con ma. Ma Yuli. O sea, la mamá de Yuli. ¡Ya! ¡No, señor, no te siento! Ya yo se le entregué el título, ya. Una pregunta antes de que dé tu opinión. Él es Payuli, Payuli. ¿Alguna vez? ¿Qué vas a hablar? Él es el calientayuli. Lo certifico. Me imagino que como ser humano también ha tenido problemas de pareja. Señora, y quiero aclarar lo que yo he trabajado con los dos. A ver. Y los conozco muy bien. Ya. Pero aquel problema, señora, es, sinceramente, cuando sea con el hombre, tiene su pareja, ¿por qué lo juzgan, señora? Ya. O sea, perdón, a mí me parece que es al revés. ¿Por qué lo atacan, señora? Cuando la mujer consigue su pareja, la destruye. No. Pero cuando el señor salió con su pareja, lo aplaudieron, o sea, es el más. Así que no me vengan a atacar. En realidad, señora, yo pienso que esto es una estrategia de marketing. ¡No! El señor ha hecho esto para hacer más show en teatro y la señora va a escribir su segundo libro, señora. O sea, tú piensas... ¡Ella escribe libros, señora! ¡Escribe libros! O sea, tú piensas que... Están promocionando porque van a sacar de repente una nueva película. Un libro. Como la nueva. ¿Cómo se va a llamar? Señores, yo quiero opinar. Ahí está. Yo lo que quiero decirle, señora, es que yo no creo que ellos estén marqueteando. Exacto. Lo que pasa es que ellos, todo el país sabe de que ellos se han querido, han llevado una relación muy buena, muy bonita, han hecho películas, han hecho teatro, iban a todos los lugares juntos, pero no sé, después yo lo veo que se han ido achicando desde que ellos... Pero es que la verdad, señora, yo lo he conocido con otra talla. Yo creo que ellos no han venido de España, ellos que se fueron a Puno, están a Chicago, entonces la cosa ha cambiado ya. Ya se ha puesto difícil, ¿me entiendes? Ya se han vuelto algo así que como bajos instintos. El frío los han cogido. Y el frío los han cogido verdaderamente, señor. Entonces yo creo que... Ahora, yo lo que le quería preguntar a usted, señor, ese problema de parejas, ¿usted qué puede decir sobre, por ejemplo, la Sansón y Dalila? Usted me habla de Sansón y Dalila. ¿Cómo se pelearon, pues? Es una historia muy antigua. Pero es que es de mi época, pues, señora. Ahorita lo va a mandar a Mayuli. Yo creo que lo que dice acá el amigo está desfasado. Bueno, ¿fuiste infiel o no fuiste infiel? Ese es el tema, te hace loco. Bueno, porque acá tú te viniste a pintar como que estabas soltero, que tú respetabas, que guardabas el luto, mientras otros son rapiditas. No, hijito. Yo quiero decir una cosa. ¿Has sido infiel o no? ¿Qué es lo que ha confesado ella? Yo no fui infiel. Ah, ya. Yo no fui infiel. ¿Cómo te vas a comparar con Guti? Pese a Guti, tu tamaño es lo que tiene ley. Pero ya, verá que algo, siquiera algo tengo de Guti, entonces yo no quiero decir, solamente quiero decir a todos que no se olviden que voy a estar en el teatro y no se olviden de seguir viendo en Netflix. Sí, mi amor. Oye, Yidad, ¿no será Yidad? ¿Sabes cómo somos las mujeres? Sí. ¿No será que todavía no lo has olvidado? En tu caso todavía está dolidita. Sí, le duele. ¿Ya? Y todavía tu corazoncito de pollito todavía late por el señor. Palpita. Y cuando lo has visto chapando con esa chica, se te ha movido pero todito el terreno. Es que seguro pensaba que lo querían rogar. Señora, pero... ¿Pero por qué te metes, chiquita? Encima que eres zampona, te ves acá interrumpir. ¿No será eso, hija? No, yo no estoy celosa.
de nada por él. Tiene derecho a formar su familia. Yo soy muy contenta con mi trabajo. Tiene derecho a ser feliz. Con mis hijos. Tiene derecho a ser feliz. Tiene derecho también a matar su gusano. Exacto. Su gusanito tiene derecho a matarlo también. Y yo le deseo toda la felicidad del mundo. Toda la felicidad del mundo. Yo voy a salir adelante porque soy un luchador. Le vamos a dar la palabra a la señorita. Mire, póngase de pie, por favor. ¿Qué querías decir? No, yo quería dar, pero porque... Mira, hijita, te voy a decir una cosa. Sí, Kenji. Que sea la última vez que tú entras delante de mí. Discúlpame. No, tú siempre tienes que estar detrás mío. Sí, fue un atrevimiento. Por aquí la estrella soy yo. Sí, discúlpame. ¿Me entiendes? Sí, un atrevimiento que me tomé. Discúlpame. Ah, bueno. Mil disculpas. ¿Qué te parece mi pelo rubio? La verdad, la verdad. ¿Te parece subito? No, te queda hermoso, te queda hermoso. Te pasas a retirar, por favor. No, a mí nadie me falta el respeto. Necesito no, el trabajo. No, perdón, de mí nadie se va a reír. Disculpe, es que necesito... No ha nacido persona en el mundo sí, es verdad. Que se ría de mi persona. Discúlpame, yo... Yo me echo un look especial por mis invitados, si tú lo sabes. Sí, lo sé. Y tú te burlas. Es que soy atrevida, discúlpeme, no va a volver a pasar, por favor. Me voy a ubicar en mi sitio. ¿Qué dice? ¿Le doy otra oportunidad? No. Sí, por favor, sí. Tampoco, Gaby. Necesito la chamba. Bueno, te felicito. Realmente la escenografía está espectacular. Gracias, Kenji. Sí, el trabajo ha sido muy duro. Me encanta tu trabajo. Gracias. ¿Qué haces en las pantallas? Sí, bueno, es que he estudiado. Son impresionantes, ¿eh? Sí, he estudiado. ¿Cuál es el programa que usas para los gráficos? Masking Tape y... Masking Tape. Masking Tape y... Y Sure. Masking Tape y Sure. Y Sure, sí. Ah, ya. Son unos programas nuevos. Te felicito. Bueno. Gracias, Kenji. Me imagino que ya sabes que soy el nuevo manager del grupo Locomía. Sí, sí, claro, sí me dijeron. Pero, a su madre. ¿A su madre qué? Que es top, top. O sea, son internacionales. Pero obviamente, yo solamente represento gente top, hijita. Obviamente. Gente exitosa. Exactamente. Y yo les voy a hacer una gira mundial que jamás la van a olvidar. ¡Sí! Tú sabes cómo trabajo yo. Y vas a ganar mucho dinero. Como siempre, ya a ti te daré una propina. Como ¡ay, Kenji! Obviamente. Bueno, hijita, los chicos, por no decir los muñecos... Ya llegaron. Quiero que me los traigas y que me presentes como siempre, como se debe. Está bien, está bien. Quiero está bien. Que ellos entiendan a través de ti okay. el poder que tengo yo acá. Okay. ¿Me entendiste? Vamos. Sí. Bueno, tráelos. Okay. Chicos, por favor, pasen por aquí, por favor. ¡Ay, qué churros están! ¡Dios mío! ¡Qué guapos! Ante todo, bienvenidos al Perú. Yo les voy a presentar, antes de todo, un manager que es espectacular del mundo mundial. Él hace giras por todo el planeta Tierra y el universo entero. Entonces, les voy a presentar al mejor productor ejecutivo mundial. Un ratito. Kenji. ¿Por qué gritas así? Kenji, que son extranjeros, estoy emocionada. Pareces callejonera, hijita. Kenji, por favor. No, estoy nerviosa, me tiene el todo. Tú tienes que ser elegante. Está bien. ¿Cómo es? ¿No te das cuenta cómo son los chicos? Sí. Son finos. Son finos. Exclusivos. Sí. Papacito. ¡Ay, por favor! Perdón. Mantén la compostura. Ya, preséntame bonito, ¿ya? Ok. Bueno, chicos, les voy a presentar el día de hoy. Ay, ven un ratito. ¿Qué pasa? Ay, demasiado seria, no te pases. Ay, intermedio. Ni un extremo ni el otro. Okay, ni muy loca ni muy tonta, okay. ¿Me entiendes? Okay, intermedio, ok. Acuérdate, cuando vas a la discoteca vas a mostrar tu hilo. Ya, está bien. Ya, preséntame. Bueno, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a Perú. Les comunico que el día de hoy los voy a presentar a su manager internacional. Un ratito. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ay,
Dime que no están guapísimos. Sí, que están guapísimos. Mira. ¿Cuál te gusta más? Mira, como ya te conozco, ajá, de una vez para no pelearnos más adelante. Ya, está bien. Anda separando el tuyo, porque yo el mío ya lo tengo separado de vista. Está bien, yo no quiero chocar contigo. Tú dime primero quién te gusta. Ay, el de blanco. ¡Eres un blanquillo, Kenji! Es mi sueño dorado. Ay, a mí me gusta, pero ¿el de cabello blanco o el de vestido blanco? ¿O el de prendas blancas? Él tiene... No me vas a hacer voltear, pues es... Ay, ¿verdad? Kenji, por favor, no me insultes. Ya. Está vestido de blanco. Ya, yo tengo dos. ¿Dos? Dos. Ay, Dios mío. Ah, no, yo puedo con uno nomás. Yo con dos, pues. Ay, Dios mío, qué golosa. Pero ya cogiste todo el tuyo, qué pues. Ya no chocaría contigo, oye, ya. Con dos. Sí, pues qué. O sea, los dos que quedan para ti. Sí, está bien. Ya, listo, ahora sí, preséntame. Ya, está bien. Bueno, chicos, para no ser la más larga, les presento a Kenji, su manager oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Encantado. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Kenji, por favor, tranquilízate. Ay, Dios mío. Kenji, disimula, por favor. Bueno, muchachos, les cuento. Mi nombre es Kenji. Soy uno de los mejores productores, animadores y managers de este país. A partir de ahora, ustedes se ponen en mis manos y en mi cuerpo. ¿Qué? Para manejar... Para manejarles su carrera internacional. Siempre he soñado con manejar grandes grupos, pero para mí este es el top de tops. O sea, el grupo Locomía. Bueno, la gira ya va a comenzar muy pronto. Ustedes están haciendo ahorita un recorrido, digamos, exacto, promocional, ¿no es cierto? Exacto, y esta noche nos presentamos en Vale Todo. Y el sábado 16 en el... ¡Ay, qué lindo eres! ¡Hola! ¡Kenji! ¡Kenji, tranquilízate! ¡Kenji, por favor! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Verdad que...? ¿A ti te gustaba el de blanco? Bueno, les cuento. Yo voy a ser su representante a partir del día de hoy. ¿Ya? Pero nos hemos encontrado con un problema en el camino. ¿Cuál? ¿Cuál? Que hay un grupo... que ha hecho una denuncia acá en la comisaría de Chacarilla. Sí. Que dice que ellos son los verdaderos Locomía. No puede ser. No puede ser. Así es. Sí. Bueno, yo obviamente creo en ustedes, pero por esa denuncia no puedo yo seguir procediendo con la producción. Entonces yo quisiera, bueno, los voy a invitar para que pasen, para que ustedes lo encaren a ellos y puedan desmentirlos. ¿Puede ser? Por supuesto. Ya, entonces pónganse para ese ladito, por favor. Ahí, por favor, muy bien. Yo los acompaño. Gracias. Ya, ahí nomás. Ahí, ahí, ahí. Ya, un ratito ven, Gaby. Ya, Kenji. Recién me acabo de dar cuenta. ¿Viste la puntaza de los zapatos? ¡Zapatones! ¡Zapatones! ¡Dios mío! ¿No? ¿Piezas? O sea que era cierto, porque tú sabes... Sí, claro. ...que los hombres europeos son chala. ¿Cómo que chala? ¿Ah? Chalanes, pues, o sea, guapos. ¡Ay, ay, ay! Elegantes. Claro, claro, sí. Muy bien. Tremendo. Ya sabes. Sí, ¿no? Sí. Mira el zapato, ya. Bueno, entonces, como les decía, hay un grupo que dice ser... Locomía original, pero ya ustedes lo van a desmentir acá. Entonces, vamos a conocer del grupo a Eden. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ni la talla! ¡Qué vergüenza! ¡Es una burla, Kenji! ¿Qué es eso? ¡Es una estafa! ¡Es una burla! ¡No! Perdóname, perdóname. Un gusto de estar acá, ¿eh? Bueno. Gusto de estar acá, de verdad. El dejo lo tienes. Obviamente. Pero mire, hijito, perdóname, pero para mí tú eres el moco de Eden. Sí. De todas maneras. Ay, Dios mío, pero... Ay, no hay comparación, yo también soy de España, ¿eh? Ah, tú eres España, Eden. Sí. Saludos para mi gente de Comas, España.
Cuesta reconocer, diferenciarlos. ¿Tú te ves algo parecido? A ver, las orejas las tengo grandes, pero no tantas. Y las tengo más en pico. Digamos que las, por las orejas, algo, algo. Bueno. Hasta ahí nomás. ¿Y el paquete? Ya. ¿Y el paquete? Ay, yo, te lo dije, te lo dije. Son paquetones. Sí. Y ahora vamos a conocer a Eugene. Me encanta. Qué lindo. ¿Dónde? Tres Ricky. Ah, también está el zapato igualito, ¿eh? Pero ustedes son chirilimpos, ¿no es cierto? Por más que te pongan la punta. Pues hombre, Kenji, yo vengo de España, tío. De Pamplona. ¿Sabes dónde queda Pamplona? No. Donde me ampallaron con una gorda. Ya, perdón, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? Loca Mía. Loca Mía. A ver, el abanico. Pásame el abanico. Loca Mía. Es cierto, el grupo de ellos se llama Loca Mía. Que es más o menos similar, pero es similar. Hombre, disculpa, casi suena lo mismo. Sí, pues tampoco vengan a ese problema, ¿eh? O sea, acá... Yo sí estoy un poco incómodo, Kenji. No, con la producción. ¿Por qué estás incómodo? Con la producción. Cuidado que ahí está Melba. Cuidado, ¿eh? Es que este abanico no es el original. ¿Cómo que no es el original? El original tiene... Yo lo veo igualito. No. Acá tiene una abertura. Entonces, esa abertura nos deja hacer nuestros movimientos. Por ejemplo, si yo hago así, esto no me deja hacer. Entonces, estos... Y los pelitos son de la... Perdón. Yo mismo... Perdón un momentito. Yo mismo... Pues hombre, te digo como líder acá de la agrupación, tú eres el líder. Por supuesto. Ah, ya. Pido disculpas de compañero, es más, es muy estresante, ya estamos a punto de... Ya te entendía. Nosotros hacemos otro tipo de juego. O sea, no solamente es la vueltita, compañero. Tú también puedes hacer esto, mira. Puedes hacer esto. Con un par de ensayos sale. Ya, una más. Kenji, sino que le han dado servilletas. Ya, muy bien. Vamos. Bueno, ahora les tengo otra mala noticia, chicos. ¿Otra más? Esta es la primera y ahora viene la segunda. Resulta que hay otra denuncia más en la comisaría porque hay otro grupo más que se adjudica el nombre de ustedes. Sí. O sea, son dos grupos. Ustedes son Loca Mía, ¿no? Sí, nos vamos a ir a nuestro podio, ¿eh? Sí, pero ellos son para allá, ¿no es cierto? Ya, ustedes sean para allá. ¡Por hombres! ¡Ay, Dios mío! Vayan para allá. Ellos son Loca Mía. Sí. Y ahora viene el grupo... ¡No miras, impostor! ¡Oye! ¡Qué miráis! Bueno. Es parecido razonable. Mira, es que miráis tanta hermosura, tío. Totalmente. Es como mirar a un espejo. La han secuestrado ellos, eso. Bueno, chicos, ellos son el grupo Loca Mía. Ya les quedó claro, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, ahora viene el grupo. El grupo que viene se llama Se Loco Mía. Por si acaso. Y del grupo Se Loco Mía presentamos a Eden. ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No!
¡Qué peso! ¡No, la que ve! ¡Es una iguana! ¡Tú eres Eren! ¡Soy Eren! ¡Ya! ¡Vos, hombre, callaos! En este momento soy Eren. ¿Ya? Soy el verdadero porque vengo de Cataluña. Yo en el aeropuerto vendía agüita de muña. ¿Ya? Desde Cataluña presentas a mis compañeros que están a punto de llegar hace media hora que estamos sofocando. No, ya ahorita la voy a presentar. Seguimos y conozcamos a Eugen. ¡Ay, se lo comió! ¡Se lo comió, tío! ¡Se lo comió! Optimizar recursos, estudia administración de empresas, postula ya a Cenati y aprende con el modelo de formación dual para que apliques en las empresas. Nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo por algo que se oculta debajo de nuestras polleras. Y por eso, levantemos la mano para que nunca más nos queden dudas. Levantemos el polvo caminando juntas al centro de salud más cercano. Levantemos la voz ante los comentarios machistas que desafían nuestra dignidad. Levantemos la cabeza porque nadie puede juzgarnos por el hecho de ser mujeres. Y también levantemos estas polleras para acabar con la enfermedad que se quiere esconder dentro de nosotras. Estamos muriendo.
recibido. Pues, pues quisiera explicarte algo antes de que comience a hablar el estúpido este. ¿Tú sabes que hubo una primera generación de Locomía? Por supuesto. Esa es la que todo el mundo conoció. Bueno, claro, esta es una, este es una anterior. Que nadie conoció. Ah, él es anterior a Carlos, a todos los, claro, los Locomía. Pero aquí le hemos dado la oportunidad para que se integre a nosotros, el abuelo de Locomía. Pues, hombre, déjame hablar. Pues pasa, por favor. Simplemente que yo soy Ricky. Tú eres Ricky. Así, así es. Te ves parecido a tu... Bueno, podría ser yo después de atropellarme un camión. No, no, digo porque es que se entra así. Pues que nos está faltando el respeto. No, no, con todo el respeto al mundo. Muy bien. Ahora, una pregunta que se me ha pasado. Ustedes son cuatro los de los comidos. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Que se lo han comido. Está aquí, Jalo, está aquí. Ahí está Jalo. Ahí está Jalo. Pues hagamos un arreglo y los devuelvo, joder, ¿eh? Ahí está. Pero para, bueno. Bueno, discúlpame que te interrumpa nuevamente, pero te darás cuenta que no están completos ellos, obviamente, ¿no? No. Por supuesto, cuenta. Pedro, que le estoy preguntando, no están completos. En cambio, preguntarse a nosotros. Creo que uno de ustedes ha tenido un problema aéreo, sí, o algo así, ¿no? Sí. Bueno, les cuento. No, nosotros llega mañana. Nos estamos mañana preparando aquí hace ya una semana, ¿no? Claro. Con esta presentación. Y hemos coordinado, pues, vestuarios, todo, ¿no? Como pueden ver. Sí. Obvio. Entonces, por la falta del amigo que creo que... Harold. Entonces, dos de nuestros compañeros, lamentablemente el día de hoy no van a cobrar. No van a cobrar porque ya estaban listos, pero no participan. ¿Quieren que pase? Sí. Yo creo que no, ¿para qué? Que pase, no, ellos son los Harold. O sea, por las puras yo vengo 5 de la mañana, señora. Mira, compórtense. Compórtense. 5 de la mañana vengo, señora. Dejando mi panadería ahí abierto. Señor, direse. Ay, ¿por qué me dice señora? Discúlpeme, Katie, por favor. Ya, muy bien. Claro, pues. Imagínense cuánto me ha costado que el payaso me preste su zapato. El panadero, préstame la gorra. ¿Y para no salir? Perdón, ¿tú no eres Hajimi? Pues discúlpame, Kenji, que te os interrumpa, pero la verdad que... Nuevamente tengo... Perdón, ahora ustedes están en desventaja porque ellos están completos. Hombre, por eso. Los dos grupos. Y ustedes no. A no ser que de repente ustedes no se traigan una persona que les dé más fuerza. Yo creo que algo podemos tener por ahí. No sé si su manager, fundador. El fundador. El fundador y creador. Para desmontar todas sus teorías. Para poner el orden. Usted salió el fundador. No. Ahora yo creo que ya están perdidos. Pues sí, ellos han traído. ¿Qué cosa? Que pase, por favor, el fundador de Locomía. Fundador. Yo sí, 60 años tengo, pero mira el micro. Eres guapísimo, Dios mío. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuándo se fundó Locomía? Se fundó hace ya 40 años. Es nuestro 40 aniversario. Y en mi locura de los 18, mírate el micro. No fui al servicio militar y directamente me fui para Ibiza. Ya. Y se me corrió toda esta locura. Y ahí fue donde armaste, digamos, donde armé esta cosa. Ya. Ahora, ¿dónde consigues esta locura esto? Que mira aquí, yo ya... tío, pero que lo que está pasando, hijo. Muchas gracias por anunciarlo. Yo os voy a contratar ahora. Dime una cosa. El grupo original, yo os voy a contratar a vosotros. ¿Vos queréis que nosotros estamos ahí? Vale, lo tendré en cuenta. Dime una cosa. Me he reído mucho. ¿Quién se encarga del casting? ¿Tú mismo buscas a los chicos? ¿Tú eres el que decides? Es todo muy orgánico. En Ibiza iban pasando y yo los hacía mis novios. Pero no era el típico productor que venía guapo, se te acuestas con mierda. Era todo orgánico. Claro. Se enamoraban, iba haciendo mis dramas. Iban quedando. Pero ahora no, ahora somos todos amigos, profesionales. Ya. Claro. Una película que va a salir pronto, que la vais a ver por Netflix. Ah, eso te iba a preguntar. Una película que se titula Disco Ibiza, Locomía. Mira qué grande es el mío.
Mira, la punta de ellos es grande, perdón. Pero mi abanico es más grande. Ah, sí. Ay, verdad. Mira qué guapa. Si me va aguantando la cosa toda la noche, me va a poner cachondeo. Estoy para Kenji, pero tengo que cortarle al estafador este. No, respeto, guarda respeto. Mira, no, no puede faltar el respeto. Que me vengas a traer al Luthor acá y me pongas acá al frente y me vengas a decir que es el hombre creador de Locomía, te voy a decir que es una farsa total. Pero él es el fundador, ya lo trajeron a él. ¿Cuántos años tiene él? 60, dice que tiene, está bien parado, bien armado, bien potente. Exacto, no, es bellísimo. Nosotros tenemos al verdadero. Así es. Al verdadero. Nosotros también tenemos al que nosotros... Ustedes también tienen su que nos descubre, que nos ha hecho nuestro cante, hemos sido pareja de él, todos nosotros. Nosotros sí lo hemos cogoteado, lo hemos agarrado entre todos y te queremos presentar a nuestro madre. Miedo me da. A ver, que pase el fundador del grupo de amor. Oye, qué bien. Ahora sí que ya estoy mal. Ya. Bueno. ¡Hombre! Joder, vale, contento de estar acá. Ya. Escuchadme bien, Kenji. Él es Javier Fontana, es Javier Fontana. Fontana, sí, no me confundas, ¿no? Mira mi tatuaje, me lo han hecho acá en el Perú hace cosa de 5 minutos, vale. No, gracias a Miguelito Cáceres. Ya. Búscalo como Miguel Ortiz. Tú eres el fundador de Los Chicos. El fundador de Los Chicos, ¿no? Él es nuestro fundador. Lo comía y se lo comía. No sabes cómo lo vamos. Sí. Para nosotros. O sea, tú digamos que eres el iniciador. El iniciador, el fundador. Marín, te pido permiso, vale, por la sencilla razón que no venía un poquito tarde. Porque tuvimos que meternos al Metropolitano para ganar tiempo, ¿no? Ah, ya está. Sí, bien, está bien. Nos ha parado la policía, pero se confundieron, pensaban que era el almirante Montoya, ¿no? Y bueno, nos han dejado pasar. Bueno, o sea, tú eres fundador de los dos grupos, Locomía, Locomía y Se lo comía. Sí, se lo comía. Pues hombre, yo se lo comía. Sí. Ya. La gente lo confunde, él con José Olaya, pero vas a disfrutar. Pues discúlpeme, pero él no puede estar mucho tiempo acá porque en sus ratos libres trabaja de serenazgo. Ya te invitaste. Tiene que patrullar. Feliz, contento, quería decirle que tenemos varias presentaciones. Se presenta. ¿A dónde se presenta? Esta semana en el Circo del Chorri y el Pollo. Al Circo Pelejili, estamos haciendo un contrato mediante mi coproductora Harumi, en la cual vamos a estar en Ica, en Ica. En Ica. En Ica, sí, si no que lo quieren pagar con uva y con pecado. Ah, pero justo me están dando cuenta. Ustedes no hacen película, porque ellos están haciendo su película. No, no, estamos por hacer película, estamos en videos caseros. Claro. Ah, ya. Vamos a hacer películas. Perdón, disculparme que estás equivocado. Ella tiene unas películas muy buena. ¿Sí? Yo de mejor te he visto en OnlyFans. ¿Pero qué hablas? ¿Qué ha visto? Yo te voy a perder OnlyFans a ti y a él. Pero esta es una falta de respeto. Bueno, la verdad que nos faltamos de respeto. A la orden. Perdón, perdón. La verdad es que ahora sí estoy bien confundido porque ya no sé quién es quién. Siempre para confundir. Está Locomía, Se lo comía y lo comía. Javier, ¿qué hacemos? Decide tú que eres el manager. Bueno, yo creo que hay que hacer una demostración en el escenario y de esa manera vamos a demostrar quiénes son los verdaderos. Entonces ustedes suban ahí a su podio, por favor. No, quédate conmigo porque se te ve regio se te ve acá. Los maneras acá los manes. Ahí. Aquí lo... Ese parlante que está poniendo el micro. Da igual. ¿Por qué mandan al parlante? A ver, ¿qué va a hacer bien? ¡Qué gol! Señores, Locomía, a lucirse.
Ya, a tú te dije. No, ya, a tú sí. Serio, voy para allá. Porque además le pone actitud. Tú lo claro. Haces puta madre. Sí. Me gustó el paso final de la abeja. ¿Lo de la abeja? Estuvo fabuloso. Ah, mariposa, mariposa. Ya, ah, mariposón, ya. Muy bien, sube tú. Pero que no me parece justo de lo que está haciendo, boludo, ¿vale? Ya. Quiero agradecer a mis compañeros que salió igual que el ensayo. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. Todavía nos falta un grupo que es el grupo Se lo comía. Ya, Se lo comía, pase por favor. A ver. Tenemos que romper, vale, tenemos que romper acá. Sí, romper porque de momento vengo. Vas a ver, estamos un poco. Vale, yo vengo perdón. Vaya tela, vaya tela. Han hecho una cosa original, han hecho un dragón. ¿Qué? Escucha, en el libro habla de dragones, además está la portada así porque lo comía representan que los gigantes somos dragones. Y la mariquita lo ha vuelto en un dragón. Espectacular. Hay dos que lo voy a contratar. Tú estás fichado. ¿Y quién más? ¿De cuál mariquita? ¿Y este? ¿De cuál mariquita? Pero vale, dime quién está fichado. ¿Cómo va a tomar esa palabra fichado? ¿Quién está fichado? ¿Quién está fichado? No, son todos falsos. Son todos falsos. Si estás más lindo con tu oreja, está más guapo así. A mí me toca hacer. Aquí hay un follón armado, trae la policía. La verdad que yo fui ya no hay más que decir. Pues hombre, le ha dicho que está fichado. Aquí los verdaderos no son ni el grupo Lo Camía ni Se lo Camía. Pues hombre, que estás equivocado. Acá. Pues hombre, pero que el verdadero grupo es Lo Comía. Muchas gracias. Y les tenemos un pequeño obsequio, por favor, aquí de parte de nuestra producción. Contratada. ¿Ya? Qué bueno. Un pequeño recuerdo. ¿Se puede ver? Ah, mira. Sí, claro, sáquenlos. Parte del Perú te trae un pequeño tamal. Ay, ya no me lo puedo llevar. Ay, Dios. Mira esto. Oye, Manuel, ¿qué te va? Ojalá les guste, es un pequeño detalle. Mi marido, escucha, mi marido que es el que no puede venir, ¿sabes? ¿Ya? Me ¿ya? está pidiendo un poncho de estos. Ay, mira. Harold, va para ti. Ahí está. Ese es para Harold. Me lo voy a poner, ¿vale? Me encanta. Aguántamela. Hostia, pero que yo te pongo. A ver, que no. Pónmela. Qué chulo, mira. Qué lindo, qué chulo. Ay, qué bonito. Qué lindo, qué lindo. Mira qué chulo me queda. Ahí está. Mira. Bueno, queremos agradecerles al grupo Lo Comía, a Jaro, el fundador, también a Javier, el fundador. Decirles que estamos muy contentos por su visita,
qué bueno que les haya gustado nuestros obsequios. Ya, nosotros siempre hacemos humor con mucho respeto y espero que no se hayan incomodado. Para... No, veo que se han divertido a muerte. Así que muchas gracias y por favor regálenos una musiquita más de Loco Mía. Las esperanzas están puestas en el entrenador de la selección peruana. Y este viernes 22, desde las 7 de la noche, no te pierdas Perú versus Nicaragua aquí en ATV, porque somos la selección. ¡Ya volvemos!
Gracias a De Senati se nace. ¡Robot! ¡Destrúyanlo!